¿Y a ti se te oye? A mí sí. Bueno, Rafael, ¿cómo ha asumido el equipo las dos derrotas? ¿Cómo está el equipo después de las dos derrotas? Bien, el equipo está fenomenal, ¿no? Ha entrenado con total normalidad, con total naturalidad después de la última derrota y, bueno, hablamos el primer día, 10 minutos, acerca del encuentro y a partir de ahí, pues con la ilusión y con la motivación necesaria para encarar el siguiente partido que es importantísimo para intentar conseguir de nuevo 3 puntos. ¿Quiere ser la Copa el principal aliciente para la final de Liga? Bueno, mientras hay puntos por medio y hay opciones, nuestro principal objetivo es seguir luchando por ese cuarto puesto. Indudablemente, si sigues luchando por ese cuarto puesto, más pronto que tarde, pues llegará esa consecución de ese otro gran objetivo, que va a ser el intentar cerrar la Copa del Rey. Pero ahora mismo, nuestro principal objetivo el domingo es el jugar bien al fútbol, el conseguir un buen resultado y, bueno, pues tenemos una deuda pendiente con nosotros mismos, intentar saldarla. ¿Qué opinión tienes de Lecija, prácticamente en tercera? Bueno, Lecija va a intentar, pues, ultimar sus últimos cartuchos aquí en el municipal. Me imagino que vendrán, pues, a intentar conseguir una victoria que les sirva, pues, de esperanza para esa última jornada. Y bueno, nosotros, como es lógico y normal, pues intentaremos que sea todo lo contrario, hacerle un partido con muchísima intensidad, con mucho ritmo, partido serio y que el equipo se sienta cómodo dentro del terreno de juego. ¿Cómo tienes el equipo de cara al domingo? Bueno, pues en principio van a ser bajas seguras Chema Mato, Manu Palancar y Maes Chico. Y el resto, pues bueno, todo el mundo está en condiciones, con ganas de que dé comienzo el partido, pues para demostrar que lo que nos ha ocurrido en la última jornada ha sido, bueno, pues un mero accidente y queremos resarcirnos de esas dos últimas derrotas.